dirigido su próximo? Pues por lo que hemos visto, pues está entrando bastantes alimentos en abundancia, han venido muchas personas de diferentes instituciones, fundaciones, personas particulares a dejarles comida. También hemos visto mucha provisión de agua potable y ropa. Están bastante organizados, les puedo decir. Sigue entrando gente, porque cuando nosotros estuvimos aquí a primera hora en la mañana, habían 10 familias con un total de 52 personas. Pero ahorita estamos viendo que ya tienen un registro de 90 personas que están albergadas. ¿Qué es lo que van a necesitar ahora? Perro, mono, no tuve.